Bueno, ¿estamos en vivo o no estamos en vivo? Estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Sale el audio o no sale el audio? ¿Qué pasa? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Después de tanto tiempo. Plaza de Mayo, a mis espaldas el Cabildo. Y hoy un día más, la verdad que un día... Son sentimientos encontrados. Por un lado, un año de que se ganaron las elecciones, allá el 27 de octubre del 2019. Y por otro lado, y el más importante creo, un aniversario más del paso a la inmortalidad de nuestro gran líder, después de Juan Perón y de Eva Duarte, Néstor Carlos Kirchner. 10 años se cumplen hoy del fallecimiento de Néstor. Una caravana multitudinaria, que ahora Javi te va a estar mostrando, si girás, Javi, que se acerca a la Plaza de Mayo tocando bocinas con carteles con mensajes de Néstor en nuestros corazones, vive por siempre. Bueno, todos mensajes de amor hacia Néstor. Mira, mostrá, Javi, mostrá. Vamos, compañero. Vamos, compa, vamos. Y empieza a tomar color la Plaza de Mayo. Una Plaza de Mayo que dentro de un ratito va a estar más colmada. Están intentando respetar la distancia. Esa es la realidad. Toda la gente con barbijo. Compañero. Viva Néstor, que están ahí la chica. Chao, compañera. Tremenda la caravana, ¿eh? ¿Cómo, compañera? ¿Cómo? ¡Viva Néstor! ¿Cómo lo recordás a Néstor, compañera? Yo tengo muy buen recuerdo del gobierno de Kirchner. Era muy chica, pero tuve una infancia muy buena a diferencia de mis hermanos. Si lo tuvieses enfrente de Néstor, ¿qué le dirías? Que gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. ¿Vos? Bueno, yo tengo algo de tristeza porque hoy se cumplen los 10 años y una gran emoción. Quiero un país con derechos, no con privilegiados. Por eso estamos acá y bancamos a Alberto y a Cristina. Gracias, compañera. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Gracias, loco. Gracias, gracias. ¿Cómo andan? ¿Qué hacen? Mira, saca foto, saca foto. Bueno, pará, a ver, vení. ¿Cómo andan? Contenta, feliz. Si lo tuvieses a Néstor hoy acá enfrente, ¿qué le dirías? Néstor, dignidad, respeto y todo lo bueno que nos pasó en este tiempo que estuvo y la sigue Cristina. ¿Y la sigue Cristina? Sí, la sigue Cristina, ahí es mi ídola. ¿Hay amor hoy acá? Sí, estamos muy emocionados. Vinimos a decir basta de neoliberalismo. Basta de la política egoísta. Y bueno, vamos con el proyecto colectivo y vamos con la política inclusiva para todos. Gracias, chicas. Gracias. Compañero. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, compañero. Felices, acá. Felices, conmemorando felices. Si lo tuviesen a Néstor enfrente. Néstor, un abrazo. Néstor, enorme. Sos el hombre historia, sos el punto álgido de la historia latinoamericana. Son la segunda brisa de nuestra historia, de los pobres, de los desclasados, de los desposeídos. Gracias, hermano. Gracias, te amo con todo mi corazón. Gracias, chicos. Gracias a vos. Aguante, compañero, aguante. Vamos, te seguimos por todos lados. Seguí aguantando. Seguí aguantando, gracias, porque te aguantamos nosotros. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias. Muy bien, compañera. ¿Cómo andamos? Compañero. Codito, compañera, codito. Ahí estamos. Sí. Vení. Si lo tuvieses... Hola, compa. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Si lo tuvieses a Néstor enfrente, ¿qué le dirías? Si lo tuvieses acá ahora parado. ¿A Néstor primero? Compañeros, vamos. No sé si aguanto, creo que trataría de sacar toda la voz del alma. Y me arrodillo y le digo, Néstor, gracias. Gracias porque me hiciste creer en la política. Empecé a militar. Todo lo que hiciste por el pueblo, eso es imborrable, eso no me lo olvido más. La verdad que Néstor me hizo kirchnerista y peronista. Y todos ustedes acá que acompañen, que bancamos, y a Cristina que la... Claro. ¿Compañera, tu nombre? María. María. Muchas gracias, María. Te voy a ver. Estamos en vivo. Si pones quien quiere abrir que oiga, estamos en vivo.
Estamos en vivo, gracias compañera. Gracias compañero, gracias, gracias. Muy bien, seguimos, seguimos. Está Francisco ahí, mirá. Compañero. ¿Cómo anda compañero? Acá vengo, mirá. Bien. Si lo tuvieses hoy a Néstor enfrente, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias porque nos hizo creer nuevamente en la política. Te me emocionás, compa. Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque yo soy de la camada esa que no creíamos en la política. Y él nos hizo creer. Y él nos dio la oportunidad como trabajadores de hablar de política y de que hoy tengamos un sindicato. Porque el sindicato fue con nuestro esfuerzo, pero también con la voluntad política. Gracias, loco. No, gracias a vos por estar con nosotros. Gracias, compañero, gracias. ¿Cómo andan acá? ¿Qué pasa acá con las chicas? ¿Qué pasa? Codito, codito. ¿Salgo acá, sí? ¿Listo? ¿Allá? Gracias, chicas. Si lo tuviesen a Néstor enfrente, ¿qué le dirían? Que gracias porque nos vino a cumplir un sueño, pero nos cumplió todos los sueños que podríamos haber esperado. Que gracias a él pudimos volver a la militancia, nos contagió su adrenalina, gracias por sus políticas públicas, por su igualdad de oportunidades, por otorgarnos y respetar nuestros derechos. Estás emocionada, compañera. Sí, sí. Néstor emociona. Es como que si él estuviera hoy acá con nosotros. Totalmente. Compañeras, muchísimas gracias. Gracias a vos. No aflojen. No aflojen nunca. Gracias, compañeras. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Seguimos. Compañero, ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno, toma color, ¿eh? La caravana. Impresionante, ¿eh? La idea es que no bajen de los... Compañera, la idea es que no bajen de los autos, esa es la idea. ¿Cómo anda, compañera? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Tu nombre? Malena. ¿Cómo andas, Malé? Bueno, Malé, si tuviese la oportunidad de tenerlo a Néstor enfrente hoy, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias. Muchas gracias, porque nos hizo vivir lo que soñamos tantos años, así que... Sí, gracias a él hoy estamos acá, y gracias a él estuvo Cristina, y gracias a él las abuelas y las madres estuvieron reconocidas, y gracias a él cambió la política económica de nuestro país, y gracias a él la gente del interior ya está. No tengo forma de poder decirte. Vale, gracias a él vos. Totalmente. Lo que haces. Totalmente. Y gracias a él somos capaces de poder resistir esos 4 años como lo hiciste y como lo hicimos todos. Totalmente, Male, gracias. Felicidades. Gracias, chicas. Nos vemos. Muy bien, la idea es no bajar, te decía. La idea es no bajar de los coches, por eso es todo desde los autos. Mostrá, Javi, vienen entrando por la diagonal, rodean la Plaza de Mayo y hay un inflable con la figura de Néstor. Mirá la bancaria del camión mostrá el camión de la bancaria, mirá, impresionante. A ver, vamos allá, vení Javi. A todos muy buenas tardes, a todos los que se suman a esta transmisión en vivo de Comunicación Popular, de quien quiera oír que oiga, la voz de la gente. Muchísimas gracias por compartir el video, por comentar. Hoy acá se respira mucho amor y una palabra que es la que está ahí, arriba de la mesa, el agradecimiento. Gracias, gracias. Hoy la sociedad viene a decirle gracias a Néstor Kirchner. Poquitos confiaban en Néstor. 22,6% de los votos. Así llegó a la presidencia con un Carlos Saúl Menem que se baja del balotaje y revolucionó no solamente la República Argentina, sino que junto a Lula, a Hugo Chávez, revolucionaron Latinoamérica. Es difícil mantener la distancia social, está claro, ¿no?
Bueno, una fiesta, ¿eh? Aquí en Plaza de Mayo. Maestro. Tienes que apoyar la autogestión, amigo. Te veo en todos los puestos de Facebook. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, locura? Ahora vengo. Ahora vengo. ¿Te quedás acá? Sí, te voy a esperar. Y así, lo conozco, que nunca, gracias, hermano. Cumba, Patagonia verde, no hay semana atrás. Porque me estaba hablando sin el micrófono. Yo quiero. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Donadío. Conde. Bueno, Jorge, contame lo mismo que me estaba diciendo fuera del aire. Me bajo un cachito porque. Dale, sí. Primero agradecerte lo que haces siempre y con nosotros nadie, ningún canal, recién ahí hablaba con el pibe de Crónica. Nosotros no tenemos problema con nadie. Porque nuestra vida es amor. Dale. Solidaridad y amor. Lo que quiero decir es que lo llevo eternamente en mi corazón. Quisiera ver, como dijo él, llena la plaza de jóvenes de esas flores que él dijo, esas 1000 flores tienen que ser millones hoy. Muy temprano vine a poner una, a pesar de haber estado al lado de él el día del velorio y acompañar a la gente en la entrada. Pero lo que quiero recordar es que octubre es un mes de mucha alegría y de mucha tristeza para los argentinos. Alegría porque nace el general Perón. Son sensaciones encontradas. Sí, es una. Las tripas y el corazón es como que se revuelven conjunto. Nace el general Perón. Nace el 17 de octubre con Eva Perón a la cabeza. El 10 de octubre del 2006, Néstor firma el único decreto de reparación histórica que existe en este país, que es reparación histórica a los trabajadores. Más de 7.000 compañeros que se jubilaron, no sé cuántas viudas. Y pocas veces se repite eso. Te vuelvo a repetir, es el único que existe en la historia de este país. ¿De qué gremio? Del gremio, los trabajadores portuarios. De todos. Ahí entraron todos, él no puso a nadie en la bolsa. Él escuchó cuando vine a hablar. ¿Y por qué? Hiciera tanta gente mover a gente. Y con un montón de compañeros logramos hacer 7.000 muchachos, nos juntábamos, mujeres, hombres, en Paseo Colón y Belgrano. Y ahí empezamos la movida, siempre organizado, como decía él, con amor. Avisábamos un día antes dónde íbamos a ir, dónde estábamos, para que no tener problemas ni encuentros con nadie. Fue una lucha magnífica, de miles de compañeros, ya te digo. Si le dices al flaco hoy enfrente, ¿qué le dirías? Que lo amo. ¿Te lo amas? Eternamente, lo amo eternamente. ¿Te emocionás? Porque fue el único que le devolvió la dignidad a los trabajadores, fue el único que en 4 años nos cambió la vida después del desastre. Es como ahora, porque como apoyo ahora a Alberto, porque está al lado con Cristina y porque he subido una foto en el Facebook donde Néstor hoy señala así a Alberto. Es increíble, a veces el destino nos juega esas pasadas, pero hay que apoyar. Nos dejaron destruidos, nos dejaron sin nada, el ANSES está lleno de papeles, no hay plata, dejaron bonos de nuestro país. Está difícil. Oh, está muy difícil. Fuerza, compañero. Pero hay que gracias, poner... No, gracias a ustedes, gracias, y seguí en lo gracias tuyo. Gracias, te me emociona, compañero, gracias. No, ¿cómo no? Gracias, sí. Néstor le emociona, Néstor le emociona. Dos cuadras de Cristina para defenderla. El día gracias que la trajeron a Carlos de Canal 13, no sabe el quilombo que hizo. Gracias, compa. No, gracias. A vos. Y gracias. Gracias. Muy bien, seguimos. Queremos llegar a la puerta para mostrarte, porque la gente se acerca a dejar flores.
¿Estamos bien, Javi? Sí. Salió la cancha, Villalba, ¿eh? Muy bien. Compañero, ¿qué haces, cumpa? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien, loco? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Tu nombre? Bien. Leandro. ¿Cómo andas, Leandro? De primera, ¿qué bueno, te parece? ¿Cómo lo recordás a Néstor? Y Néstor, no hay mucha manera de recordarlo a Néstor, hay una sola manera, haciendo patria. Haciendo patria. Tal cual, no hay otra manera. Si lo tuvieses enfrente hoy a Néstor, ¿qué le dirías? Gracias, nada más, ¿qué le vamos a decir? Es la única palabra que la gente, gracias, gracias. La única, la única. Gracias, Néstor nos enseñó que hay una sola manera de hacer política, que es la cotidiana. Que hay dos maneras de hacer política, una que es lo que representó el macrismo y otra la que presentó el compañero Néstor Kirchner y bueno, y el gobierno nacional y popular. Bueno, gracias, gracias. Gracias, gracias. Dale, nos sacamos. Dale, ahí. Viva Néstor, vamos. Viva Néstor ese. ¿Quedó? Gracias por locura. Gracias siempre de toda la gracias. El periodismo popular, para la gente, para todo el pueblo. ¿Tu nombre? Agustín González. Agustín, ¿de dónde sos? De Moreno. De Moreno te viniste, muy así bien. Así es, de Moreno, militó sí. En la Cámpora Templaza Suramericana y ayer estuvimos homenajeando a Néstor en los barrios, sí, llevando adelante ese gran legado que nos dejó, ¿no? Si le tuvieses enfrente a Néstor, ¿qué le dirías? Gracias por devolvernos la dignidad al pueblo. Gracias por devolvernos el loco, gracias. No, gracias. Gracias. Gracias, compañero, gracias. Muy bien, te decía, mirá, vení, Javi. La bandera, imposible apagar tanto fuego y la gente va dejando mensajes en la bandera con la rosa. Vení, vamos a caminarla, vení. Mirá, vení, ¿ves? Mirá. ¿Qué pasa con Gusana? ¿Qué pasa, compañero? Cuidado que le van a pegar, ¿eh? Acá no, acá no. Mira, vení Javi, acércate. No, acá no, compañero. ¡Oh! Le digo una cosa. Dígame. La verdad que lo felicito. Gracias, compañero. El programa es espectacular. Gracias. Yo le digo por lo siguiente. A todos le dije recién, a todos. Habla Milei, Boggiano, Esper, todos gorilas que juegan con la bolsa de valores y ellos no saben. Te dicen, el dólar está atrasado, lo que está atrasado es el hambre y las necesidades del pueblo. Totalmente de acuerdo. Acá no hay que hacer milagro ni científico para saber las necesidades que tiene el pueblo. Macri nos destrozó cuatro años, que Néstor Kirchner en el 2005 se quiso acá el Fondo Monetario, y perdoná que diga esta palabra. No, dale. Pero este hijo de puta volvió al fondo. A arruinarnos al pueblo para que cuando vos quieras fabricar una ballenita tenga que pedirle al fondo por permiso para fabricar, cuando Néstor se quería sacar todo eso. Lo único que le faltó al gobierno de Néstor hacer un proyecto prohibiendo ir a pedir plata al Fondo Monetario y al Banco Mundial, que el pueblo tenía que ser trabajador, y eso del campo que dicen que son los dueños del país, Que no tiren la leche, las papas y el grano al suelo y se lo den a la gente que no tiene, que tiene hambre, que no sean tan egoístas y tan hijos de puta. Sí, pero lo son. Lo son y siguen siendo. Claro. Yo te digo la verdad, yo estuve al lado de Néstor y un tipo, yo no le pedí laburo ni nada, vine por el corazón que tenía él y lo demostró. Lástima que se ha muerto, pero yo te puedo asegurar que le interesaba verdaderamente el pueblo. Esto que dicen que robó, no le pidió un peso a nadie, pagó la deuda con Hugo Chávez. Claro. Y le devolvió la plata con mercadería, porque el pueblo de Venezuela tenía hambre. Si no lo hubieran hecho, el vaciamiento que le están haciendo a Venezuela, Estados Unidos le debe más plata de lo que tiene en el mundo. Que se dejen de mentir y de decir Venezuela. Argenzuela dicen, ¿viste? Argenzuela. Ahora escúchame, si lo tuvieses a Néstor acá enfrente, ¿qué le dirías? Yo, para mí, acá. Después de Perón y Evita, fueron los únicos que se acordaron del pueblo, le agradecería lo que hizo. Porque él dijo, el día que asumió, que no venía a dejar las bolas en la puerta de la casa de gobierno. Claro. Y demostró
que tenía poder para pelearse con todo, con un 22% de voto nada más. Totalmente. Él es, 22,6, sí, y, terrible. Y él se los comió a todos, porque ese hijo de puta de Duhalde, que hoy se hace el campeón del mundo, que no va a haber elecciones, en ese año Néstor le pidió que le dieran los fueros para poder hacer algo. Y este que tenía la Cámara de Diputados y el Senado le dijo, dáselo si el tuerto no puede hacer nada. Y Néstor se los cogió a todos con vudú, fue, arregló la deuda, vino acá y se querían matar porque después no lo podían sacar porque pensó en el pueblo. No pensó en la necesidad y el hambre que le tenía que dar al pueblo. Al contrario, a veces dice, los 700 millones de la refinería se la puso porque sabía que venía el corralito y claro, se la comía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos sabés y no te drogás, entonces con vos no quieren hablar. ¿Por qué? Porque le está diciendo una verdad y le duele. Totalmente. Yo soy de la legislatura, del gobierno de la ciudad, y para aprobar un proyecto, si no me pone la plata, no te levanto la mano. Así, hijo de puta son. ¿Cómo es tu nombre, compa? Jorge José Solís. Vamos. En el barrio de Matadero. Vamos, esto estaba bien. De Chicago, claro, de toda la vida. Estuvimos ahí, estuvimos en la cancha de Chicago este año. Te puedo asegurar de que me da pena ver que sean tan hijos de puta con el pueblo. Ahora, vos fijate lo que están haciendo en el río de Echeveres, que se adueñó de una escuela rural. Aparte de una escuela rural, es una cosa que es lógica, que ningún ser humano puede destituir de la herencia, claro, de nadie, claro. Es familiar. Y los que entraron no son delincuentes como dice Feynman. Son trabajadores. Porque yo lo casaría a Feynman y le haría un juicio por haber difamado. Pero ya sabemos cómo es Eduardo. Pero ya que pasa, que no se puede ensuciar a la gente. Ah, bueno, pero eso son así, se manejan así, Jorge. A vos te meten preso y vos no sabés si adentro de una cárcel te violan, pero te pegan una puñalada. Viste que dicen cada cosa, ¿sí? Pero así, haciendo esas cosas. No toleran haber perdido hace un año. No van a tolerar nunca. Jorge, sigo. Nunca van a permitir, gracias, de que el pueblo, sea gobierno. Gracias, compa. No, al contrario, gracias a vos. Gracias. Y te tuviste huevo para aguantarte toda la gilada que te hicieron. Sí, aguantamos. Bueno, gracias. No, gracias. Por favor. Gracias. Muy bien. Dale. Sí, nos sacamos. Vamos a poner una florcita ahora, sí. Sacá una foto, ahí. No, sacá con tu sello y puedes pasar la foto. ¿Cómo anda, compañero? ¿Bien? Acá llamó. Estuviste perfecto, gracias, compa. Nos estamos con vos. Gracias. Una buena. Otra, ¿eh? ¿Estamos? Gracias, compañero. Gracias. Voy por ahí. Babi, ¿cómo anda, compañera? Te quiero agradecer tanto. Gracias. La militancia, que gracias. No la dejes nunca. No, le vamos a poner. Es la que nos mantuvo vivos estos 4 años de mierda, gracias, que tuvimos. ¿Cómo es tu nombre, compañera? Ana María. Gracias, Ana María, gracias. Sí. Ahora, Ana, si lo tuvieses a Néstor acá enfrente ahora, ¿qué le dirías? ¡Ay, te amo! ¡Volvé! Estás en nosotros. Vive en el pueblo. Gracias por la semilla que dejaste. Gracias por la semilla. Acá hay una, Obvio. Gracias, Anita. Gracias, Ezequiel. Gracias. Te aguantamos, ¿eh? ¿Cómo, compañero? Que te aguantamos. Gracias, loco. Gracias. Y cuando haya quilombo, decía dónde vas a estar y te vamos a hacer la segunda. Nosotros tenemos que mostrar lo que son ellos. Sí, no importa. Y no caer tampoco, ¿viste? Porque si no caemos en la trampa. No importa, a veces te espera, ¿viste? Te pone mal. Sí, te pone mal. Y bueno. ¿Cómo es tu nombre? Ariel me llamo. Ariel, ¿sos de Boedo? De San Lorenzo y vivo en Adrogué. ¿Y vivís en Adrogué? En Adrogué. Bravo, Adrogué, mucho. Sí, mucho donde vivo somos todos peronistas. Ah, bueno. Porque hay una zona del centro, bravo. Sí, es bravísimo. Bueno, loco. Mucha suerte. Si lo tuvieses a Néstor hoy enfrente, ¿qué le dirías? No, le agradecería por todas las cosas que hizo y yo me hice una mansión con Néstor. Tenía terreno y bueno, y me ayudó a comprar los materiales. Es, de eso se trata. Me hice una mansión, como Milagro Salas, claro. Pero bueno, y gracias a la ayuda de mi suegro, ¿no? Y mi familia, obviamente. Claro. Pero pudiste tener tu techo. Seguro. Loco, gracias. Y gracias a la ayuda del gobierno. Gracias. El Estado siempre tiene que estar. Gracias. Un abrazo. Gracias. ¿Cómo? ¿El Estado? Siempre tiene que estar. Gracias, loco. Gracias. Gracias. Muy bien, seguimos. Vení, Javi. Gordo, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo? Pusimos la bandera. ¿A qué hora la pusieron? Vení, dale, boludo, vení. ¿Qué le dirías a Néstor? Nada, eso es personal, muy... Pero si lo tienes sacado ahora enfrente. Nada. ¿Un gracias eterno? Nada.
No hay palabra. Emocionado, gordo. Estás emocionado. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien. En la lucha, en la lucha. Siempre en la lucha. Fue sí, bien, boludo. Fue olímpica esa. Escuchame. Esa fue ese. El ¿qué? Esa fue ¿cómo lo podemos hacer? Sí. Información, te mando un saludo para ti. Hola, ¿cómo te va, Patata? La gente. Yo soy de Rosarigacino. Soy de Central, pero. ¿Vos sos de Central? Rosaragasario Central. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Sí. Yo me vine a Buenos Aires acá por 2 días y me quedé 32 años. Y lo conocí a Néstor. ¿Lo conociste a Néstor? Lo conocí a Néstor y cuando falleció, un dolor acá en el corazón, sí, ese... Sí, una angustia. No. Sí, sí, y, era como si se hubiese muerto, no sé, un familiar muy cercano. Sí, sí. Y para mí, mírame. Si ahí lo tuvieses enfrente a Néstor, ¿qué le dirías? ¿A Néstor? Sí, si lo tuvieses acá enfrente. Néstor, te extrañamos y volvé porque, qué sé yo, me emociono. Te emocionás, compañero, tranquilo. Eso me tranquilo. Emociona. Eso genera Néstor. Eso yo soy Batata. Fuerza, loco, fuerza. Dale. Fuerza, no, fuerza, compañero. Fuerza. Todos los argentinos. Fuerza, fuerza, fuerza. Che. ¿Cómo llama el número 2? Acá está, esto es mi casa. Continuamos, viste, para la banda. Bueno, dale, dale. ¿Por qué está por mano? Dale, dale. Mano. Dame un cachito. Dale, que me acomode. Presentate, porque ahí cae un dale, dale. Vamos. Dale. Compañero, compañera de Saiza, soy el Guasola de Comunicación Popular. Les quiero agradecer por todo el laburo que están haciendo ahí con el comedor. La verdad que estamos pasando momentos muy difíciles. Y ustedes son un orgullo para quienes militamos en el campo nacional y popular. Así que les mando un beso grande y a no bajar los brazos. ¡Viva Perón, carajo! Gracias. No, está. Ese va, ese juega. Bueno, chicos. Impresionante la cantidad de mensajes. La gente sigue dejando la rosa. Sigue dejando los mensajes. Imposible apagar tanto fuego. Esa es la leyenda de la bandera. ¿Qué haces, locura? ¿Cómo andás? ¿Puedo decir algo? Decime, loco. Estamos a un millón de luz de casa. Estamos a un millón de años. A un millón de años luz de casa. Gracias, loco. Lo que nos dejó. Claro. Olvídate. No estás grabando, guacho, ¿no? No. ¿Cómo te ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Puedo sacarme unas fotos? Nos sacamos, dale, ahí, dale. Dale. ¿Quedó? Gracias, compa. Gracias, gracias. ¿Tu nombre? Fabiana. Fabiana, si lo tuvieses a Néstor ahí enfrente, ¿qué le dirías? Ay, tantas cosas. Tantas cosas que... Busca la lengua. Mira, no puedo hablar. Te emocionas. Fuerza, fuerza, compañera. Bueno, seguimos. Compañero. Estamos con vos. Gracias, compañero. ¿Su nombre? Lamento todo lo que te pasó. ¿Su nombre? No te lo mereces. ¿Cómo es tu nombre? Alberto. Alberto. No te lo mereces. Y bueno, pero mostramos lo que son. Sí, ya sé. Pero no te lo mereces. Nadie se merece eso. Y nadie. Por pensar distinto que te violenten, viste. No, de ninguna manera. Es Argentina, no la queremos. No la queremos. No la queremos. Queremos otra Argentina, en donde puedas hablar con libertad, claro, tranquilo. Y que no te califiquen por lo que decís o lo que pensás. Alberto, gracias. Loco. No, por favor, suerte. Gracias, fuerza, gracias, fuerza. Gracias, gracias, compañera, gracias. Nos sacamos una foto, ¿la saco yo? No, ¿sí? ¿Quedó? Gracias, compañera. ¿Qué haces, gordo? Lo subí ayer al video. Muy bien, boludo, caminó como loco. ¿La rompés? Gracias a vos, boludo. ¿Cómo andas, compañera? ¿Todo bien? ¿Nos sacamos una foto? Dale. ¿Quedó? Una más. ¿Quedó? Gracias, compa. Gracias. Muy bien, seguimos. Vamos con Facu. ¿Qué pasa, Facu? ¿Estás en vivo? Ah, estás en vivo. Bien, ¿vos? Sí, a ver, mirá, Dieguito, acá uno... Hay uno que hoy no te van a pegar. Hoy hay amor. Perdón, buenas tardes a todos los que están hoy no ahí. Hoy te van a pegar. Hoy es una plaza
Hoy, Facu, la verdad que es una plaza del amor, a vos tampoco. La verdad que la hemos pasado muy mal, esa es la realidad. Pero bueno, hoy aquí recordando un aniversario más del fallecimiento de Néstor Kirchner, la gente lo recuerda con mucho amor y obviamente a los que militamos en el campo nacional y popular también nos tratan muy bien. Ahí te mando un saludo, Maranzoni. Grande, Diego, querido, decirle que lo quiero mucho. Diego, te quiero mucho. Un gran abrazo para Maranzoni y a todo el piso ahí. Gracias, Facu. Gracias, gracias. Muy bien, seguimos. Maestro, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo es su nombre? Diga, estamos en vivo. Estamos en vivo, bueno, saludo al compañero acá. Contento. Que la compañera me echó el celular, se enojó. Se le cambió. Tenemos todo ahí. ¿Sabes qué pasa? Hoy es un día muy festivo. Me encantó con la Schneider. No, pero está atenta. ¿Usted vio? Está atenta. ¿Usted vio? Bueno. ¿Viste? ¿Qué detalle? Bueno, vamos de grano. ¿Cómo es tu nombre? Leonel. Leonel, ¿cómo estás recordando a Néstor en este décimo aniversario? Me pasa hoy por la cabeza. Dale. Ahí vine con tres amigos míos, estuvimos tristes, llorando, pero con esperanza a la misma vez. Porque sabíamos que, a pesar de ese dolor, sabíamos que de ahí iba a salir algo, lo estábamos notando. Todos sabemos que esa época fue bisagra. Todos sabemos que ese día, si vos estuviste ahí, sabemos de lo que hablamos todo. Bueno, y hoy qué decidí, levantarme contento, dejar más o menos lo que tenía para hacer, bueno, y venir a divertirme, a celebrar esto. Y agradecerle. Tengo 41 años, yo era de la época que para ir a buscar trabajo tenías que ir a pedirle al diario que le hiciste la esquina que te deje anotar los clasificados. Vos sabés comprar lo que estoy hablando, obvio. Somos de la misma época. Y afeitarte, claro. Era todo un tema. Y con suerte tener unos zapatos más o menos. Y hablar, claro. Ya eras clase media. Claro. Bueno, entonces, ¿qué dije? ¿Qué me propuse? Igual, más allá de la proposición que me hice es, loco, hoy es festivo, no hay ninguna manera que puedas tener, bueno, uno puede ser alguno que tenga alguna melancolía, pero no, papá, esto es alegría. El peronismo es el encargado de dar alegría, tristeza, por eso no pasamos de desapercibido. Bueno, Néstor dijo que no lo lloremos, que lo militemos. Para mí hoy, y si, no importa, yo no creo a nadie acá que vos ves los rostros, haces un paneo, nadie está amargo. Bueno, pero hay gente que cuando empieza a hablar es como que se emociona. Bueno, sí, pero eso pasa. Eso cuando empezás con la rosca. Sí, claro. Eso cuando empezás con la rosca. Es muy difícil no emocionarse con Néstor. Es muy difícil. Yo ya me emocioné. Ya está, estuve ya emocionado antes de venir. O sea que acá vine con la compañera y lo estamos re disfrutando. Sencillamente, una fiesta kirchnerista, porque para mí hoy es kirchnerista la fiesta. Más allá que yo soy peronista. Sí. Bueno, y kirchnerista también, claro. Y kirchnerista también. Bueno, si tuviese la posibilidad de tenerlo enfrente hoy a Néstor, ¿qué le dirías? Es que jodido, loco, es jodido, porque ¿qué le puede decir? Sí, no. ¿Cómo lo encerrás? ¿Cómo lo encerrás en una frase? Yo lo único que le puedo decir es que yo tengo 41 años y a mí me criaron con... ¿Sabes qué? En la escuela no hablé de política. Con Menem, callate la boca, sí. Callate, no digas boludeces. Y hasta el día que siempre aguanté a Cristina a muerte la voy a aguantar, y a Néstor, ni hablar, y a todo. Y al peronismo, básicamente. También he sufrido a veces la boqueada, pero no importa, porque sabés que lo importante, loco, tener convicciones. Exactamente. Cuando vos tenés convicciones, se termina ahí el asunto. Debe ser muy triste porque hay mucha gente que no sabe lo que es la convicción y que vive su vida sin tener convicciones. Néstor dijo en aquel 2003 que no iba a dejar las convicciones en la puerta de acá, mirá, de la Casa Rosada. Claro. Impresionante. Claro, y yo por eso lo celebro. Hoy no tengo más que celebrar que estar contento. A ver, nos dio dignidad, a mí me dolió la dignidad. Vos sos de la generación que yo soy, y vos sabés que antes, vos, y no teníamos nada, hermano. Para buscar laburo, no había laburo. Nada. No te voy a decir que la pasé para el orto, del orto de lo más orto, pero era, bueno, como todo. Pero bueno, resumiendo, muy feliz. Muy feliz, muy feliz, loco, gracias. Te agradezco. Gracias. La nota. Gracias, compa. A vos, loco. Gracias. Viva Néstor. Compañera. Viva Néstor. Gracias, viva Néstor. Viva Néstor. ¿Qué pasó? La cerveza no se te cayó, la cerveza. Muy bien, la compañera. Gracias, chicos, gracias. Muy bien. Compañero, ¿cómo andamos? La Plaza del Amor, ¿eh? Es la Plaza del Amor, muchachos. ...17:52 en toda la República Argentina. Estamos en Plaza de Mayo. Un aniversario más del paso a la inmortalidad de Néstor Carlos Kirchner.
formamos parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas consecuencias. Me sumé a las luchas políticas que defienden con valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Habla el presidente de la Ateneo, el compañero Néstor Carlos Hijo. Llevan el auto con él y agarramos un bacho, andaba el semáforo, estaban quemadas las luces de alguna plaza, y hacía 5 minutos a su estaba. Y así iba por todos lados. Por eso aprendí que la política tenía que ver con la política. Mostrá toda la plaza, Javi. Vamos que tenemos que comprar una agüita acá, me parece, a los chicos. ¿Se fue el loco? Compañero, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Gracias, loco. ¿Todo bien ese? Gracias, loco. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Compa, ¿cómo andás? Compañeros. Cami. Cami, ¿cómo andás? No, pará, ¿qué? Caramba, así de buena, compañero. Batallante, sos un batallante. Gracias. ¿Tu nombre? Carla. Carla, si hoy lo tuvieses enfrente a Néstor, ¿qué le dirías? Ante todo, gracias. Gracias. Ante todo, gracias. Ante todo, gracias. Gracias por devolvernos la dignidad, los sueños. Por ¿te sembrar? ¿Vas a dejar la rosita allá en la bandera? Sí, total. Cuando oscurezca, cuando se prendan las luces. Sí. O sea que hoy ya tenés pensado quedarte hasta... Sí, total, sí. Hace... Desde que empezó la cuarentena que no vengo a Capital, soy una... ¿De dónde sos? De San Miguel. Soy una asidua concurrente a las marchas, laburo en las marchas. Y bueno, apoyo totalmente a los... Ahora, qué día especial hoy, ¿no? Porque primero se cumple un año del triunfo. De la reelección, de la elección de nuevamente de estar en el poder con este gobierno que creo que vino a nuevamente a devolvernos un sueño, que la política está por sobre todo, la acción social, la justicia social, volver a tener dignidad del trabajador. Se la están haciendo difícil. Se está complicando. Se la están haciendo difícil. Vos sabemos que la oligarquía, que los dueños nunca quieren compartir. ¿Vos sabés que... Bueno, una muestra de lo que hizo, es lo que está sucediendo con los Echeverri, por ejemplo. Sí, como tanto, sí. No importa, hoy vamos a hablar de otra cosa. Oh, mirá, sí, mirá lo que es esto, mirá. No, impresionante, sí, no, impresionante, no, impresionante. Compañera, gracias. No, por favor. Gracias. No, por militar. Gracias. Por militar con tu acción. Gracias. ¿Te acordás de mí? Sí, claro. Hemos tenido... ¿De dónde? Sí, allá en Congreso. Dale, dale, compañera. ¿La sacás vos? Que muere mi novio. Sí, la saco yo. Dale. Ahí está, 5 segundos, ¿no? ¿Cinco? Sí. No, para. No. No importa, para. Hacemos otra. En el medio. Ahí. Ahora sí. ¿Vamos? Dale. Esto vive. Gracias, genio. Sí. Gracias, compañera, gracias. Compañero, gracias, loco. ¿Cómo andás? En el Facebook, todo viendo tus videos. Gracias, loco. Gracias, compañero. Dale, nos sacamos, dale. Capo, siempre te presta atención en el Facebook. Gracias, loco. Gracias. Estamos rechululeando. Dale, vamos. Ahí quedó, gracias, compa. Gracias. Ahí está, compañero. Está filmando. Pedrito Raza, amigo. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Yo soy acá de Capital, de Belgrano. Si tuviese la posibilidad de tenerlo a Néstor Kirchner enfrente, ¿qué le dirías? Que lo amo. Que lo amas. Lo amo. Así de una. Así de modo que no soy gay tampoco. No, pero yo también le diría que lo amo, loco, gracias. Gracias por todo. Gracias, compañero. Aguante, peronismo. ¿Cómo andas, loco? Vamos a hacer la... Dale. ¿La sacás vos? Sí, ahí está. Ahí vamos. Dame que te ayudo. Ahí. ¿Vamos? Dale. Ahí está. Gracias, compañero. Gracias. Dale. Que sea en vivo. Que sea para vos y que sea para mí. ¿No querías que te haga una nota? ¿Qué me querés hacer? Vamos a hacerlo en vivo. Una nota doble. Dale, rapidito. Dale, que tengo que seguir. Bueno. Vamos, dale. Está arrancando. Familia organizacional,
¿Arranca o no arranca? Y de a poquito, va queriendo. ¿Qué te parece que el helicóptero quedó parado allá a la vuelta? No, ese helicóptero se va a oxidar ahí. Se va a oxidar, es lo que yo le decía, recién estaba desde ahí parado. Ahí está. Dice, le pregunté qué pasaba, que el helicóptero estaba parado y la gente estaba en la calle. Yo quiero saber que me digas si tenés la posibilidad de tenerlo a Néstor enfrente, ¿qué le dirías? ¿Qué pregunta? Sinceramente, muchas cosas. Gracias. Una. Gracias por todo. Gracias por todo, gracias totales. Porque no hay otra cosa que decirle, más que gracias. Más que gracias por la ideología que le inculcó a cada chico, por la ideología que le inculcó a la sociedad, a la juventud, por lo que hizo por la educación, por lo que hizo por el pueblo, por lo que hizo por futuras generaciones, porque esto es una demostración del amor y el cariño que le tiene la gente. Por todo lo que él hizo, por todo lo que logró, por todas las luchas que llevó a cabo en contra de la oligarquía, en contra de las corporaciones, en contra del Grupo Clarín, que siempre fue un grano en el orto, Grano Clarín. Siempre fue un grano en el orto. Ahora, ellos cuentan y hacen apología de las usurpaciones y de muchas cosas y no muestran que tienen el complejo Arena usurpado, que tienen los predios debajo al lado de TN, los estacionamientos usurpados. Es como una persona que no tiene moral hablando de moral. Es algo increíble. Ahora, ¿cómo estás viendo al gobierno de Alberto? La verdad, impresionante. Impresionante por la fuerza que tiene. La fuerza que tiene por, a pesar de tanta sistemática, de tantas operaciones, de tantos golpes de parte de la operación, de tantas... porque siempre creyendo, ¿no?, que el pueblo es idiota, que el pueblo no ve, creyendo que el pueblo es ignorante, que no se da cuenta de lo que realmente está pasando. Y sabes lo que te puedo dar, un claro ejemplo. Fíjate Brasil. Claro. Ideología de Macri. ¿Sabes cuánto está el kilo de arroz? Decime. 33 reales. ¿Serían pesos? 1.000 pesos. 1.000 pesos. ¿Cómo? Un kilo de arroz. Impresionante, loco, gracias. Ahí está la ideología macrista. Compañero, gracias. Ya, campeón. Gracias. Seguimos, Javi. Una fotito. A ver, dame que la saco yo, vení. A ver, vamos ahí. Ahí estamos, ¿qué es? A ver, uno, dos. Ahí está. Creo que sí, fíjate, a ver. Yo, amigo, yo tengo mucha memoria, pero. Yo tengo 5 años, ¿viste? ¿Qué haces, loco? Bueno, hablo conmigo, pero yo sé la verdad, pero. Contame. Contá algo. Yo tenía 5 años. Cuando se murió el general. Ya se murió. Y de repente me gustó lo que él, porque él me dio redes sociales, eso todo, ¿sí? Igual que la jefa, igual que Néstor, ¿sí? El mundo es peronista. Gracias, loco. Gracias, compañero, gracias. El mundo es peronista, amigo. Gracias, compañero, gracias. Gracias. Muy bien, seguimos. Dale, compa, dale, lo sacamos. Lo sacás vos, ¿no? Dale. Saludito al Centro Estudiante. Dale. Agrupación Rodolfo Walsh. ¿Centro Estudiante? Agrupación Rodolfo Walsh, Universidad Nacional de La Plata. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, loco. Gracias. ¿Te hacemos una foto? Gordo, ¿qué haces? Compañero, ¿cómo andamos? ¿A dónde está la? ¿A dónde está la foto acá? ¿Quedó? Gracias, compañera. Gracias. ¿Cómo mañana va? Mañana voy a verte ahí. Mañana voy a verte ahí. A las 5 hacemos la consulta popular. Volvemos, hacemos la peatonal. Vamos a ver cómo se va a poner, vamos a ver. ¿Qué haces, loco? Nos sacamos las fotos ahí, dale. El sol, nos giramos, dale. ¿Quedó? Gracias, compañero. Gracias, loco. Bueno, ¿cómo estamos, Javi? Dale, compa, dale. Vamos, el torito de Matadero. Gracias, compañero. Chicago y Perón. ¿Nos sacamos acá? Ahí. Dale. ¿Aguantes? Dale. ¿Hacemos selfie? Dale. Va a tener que girar, vení. Vamos a tener que girar por el sol. Ahí está. Bien ahí,
Aguante. Perón y Néstor y Cristina, amigo. Chicago, hacemos los bonitos de Floreta, la contra. Vamos. Peronismo, claro. Los une el peronismo. Gracias, amigo. Siempre te vamos a bancar, ¿sabes? Gracias, loco. Gracias, gracias. Lo mejor con esto. Yo tengo un... ¿Cómo es tu nombre? Pacha, de Floreta. Pacha, escúchame, Pacha. Si tuviese la posibilidad de tenerlo a Néstor acá, ¿qué le dirías? Y la verdad que le diría gracias. A mí me tocó perder el laburo en el 2001, no poder pagar el alquiler, desalojado con cuatro pibes chiquitos, una nada, completamente... En la ruina. En la ruina total. Y nada, me devolvió la dignidad, la alegría, el laburo, creer otra vez en el país. La verdad que le debo, siempre voy a ser un soldado de él. Si lo tuvieses enfrente, ¿qué le dirías? Siempre en el corazón. Si lo tuvieses ahora parado acá, ¿qué le dirías? Nos cambiaste la vida a todo el pueblo argentino. La verdad que me emociono y Néstor es lo más grande que hay, loco. No sé, no lo puedo creer. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, loco. Gracias, amigo. Gracias, papá. Gracias. Muy bien. Gracias, la pregunta yo a vos, Tavo. Dale. Pará. Dale que siga, dale que siga, dale que siga. Vení, Javi, vení. Ese. La bandera insoportablemente vivo del otro día de la marcha. ¿Te sacaste la foto? Sí, ¿dónde están ahora? Para que estamos acá. Vamos, a ver, vamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, locura? ¿Bien? Bien. Tano Faciuto, ex jugador de Racing. Mirá vos. ¿Vos sos el Tano Faciuto? Era, soy. No, sos, boludo. Es jugador de la cadena, Acá. ¿Nos sacamos una foto acá? Esta es la bandera. Mostrala. Que hoy no pudo venir. ¿Pero no tenés para sacar una foto? Sí, vos. Dale, que lo saque él, vení. Me voy a sacar una fotito con el Tano Faciuto, vení. Pero vení vos conmigo. Ex jugador de Racing. Vamos. Dale. ¿Eh? Al revés, capaz. Sí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Dale, sí. ¿Quedó? Gracias, Tanito. Gracias, Tanito. Gracias por todo lo que haces. Escuchame, si lo tenés. Por presentarnos a gracias. Todos. Gracias, ¿eh? Locura, lo bueno que tenés. Las cosas. Le ponemos garra. No, pero. Hay que aguantar, hay que aguantar. Mirá que nosotros somos de Villa Martelli. Somos una banda que somos todos quineristas, porque Néstor nos devolvió lo que le devolvió a todo el pueblo argentino, pero tenemos mucho contra en Zona Norte. Es terrible. Se enojan mucho. Se enojan y bueno, pero ahí tranquilo, nosotros sabemos que el amor vence al odio. ¿Ves? Ahora Tano, si lo tuvieses enfrente a hoy a Néstor, ¿qué le dirías? Se te aparece. A mí mi compadre me hizo conocer esto, yo la verdad que... No era político, no tenía idea de lo que significaba. Y gracias a mi compadre, gracias a mis amigos, Gaby y el Chata, nos fui nutriendo, fui conociendo, fui leyendo lo que significó Perón, lo que se hizo Evita. Y nada, la solidaridad al pueblo y darle a los que menos tienen y siempre tratar de darle una mano de donde uno puede. A mí eso me conmovió y yo creo que... Como decimos siempre, el amor vence al odio. Y la ¿sí? patria es el otro, siempre. Siempre. Ella ilumina a todo el pueblo argentino. Locura, gracias. No, gracias a vos, animal. Gracias a vos. Gracias, loco. Gracias. Gracias. Rompimos la bola la otra vez. Sí, boludo, me acuerdo. Gracias. ¡Este es Independiente! ¿Cómo andan, compañero? ¿Nos sacamos una foto? Dale. ¿Y dónde tenés la foto? ¿Con esta? ¿Ahí salimos? Sacate el barbillo. Lo tenés contento, vamos. Me voy a sacar. ¿Quedó? Con la rosada del fondo quedó espectacular. De todas las por ahí. Dirigente. Gracias, locura. La campo la Pompeya, ya estamos. Vamos, ahí vamos. Compañera, gracias. Gracias. ¿Cómo? ¿Querés una foto con el lindo para vos? Sí, personal. Quiero. Lo que decíamos. Pero, gracias, compa. Dame. Por el lado. A tu compañero. Etiquetame después. Sí, o... Yo te sigo en Instagram. Sí, yo podría etiquetarme. Etiquetame. Ahí voy, compadre, vamos. Ahí. Perfecto, maestro. ¿Quedó?
Grande, compañero. Gracias, loco. Gracias. Gracias. Te querés matar, Villalba, que estamos con el tanito fasciuto ahí. Compañera. Dale, dale, nos sacamos una foto. Pero mirá cómo te... Es mi mejor amigo. Ah, bueno, porque yo digo que... No, tenía cagando. Ay, claro. ¿Quién lleva los pantalones ahí, mami? No. La saco yo, dame. ¿En serio? ¿Qué serio? Ah, entonces me colo yo también, Dale, obvio. Mirá. Tenemos que girar. Por el sol. Sí, por el sol. Ahí estamos. Uy, no veo una chota. Va, ¿eh? Pará que me está matando el sol. Sí, sí, pará que no veo una. Va, ¿eh? No sale. Sí, ya salió. Ya está, lo tenés ahí. Qué jugador. Sí, ahí va. La guardo y después la subo a la historia. Ahí está. Y me te quitas. Gracias, compañera. Gracias. ¿Alguna te había salido? Gracias. Etiquetame después. Vamos a ver los compañeros. Nos sacamos otra, porque ¿qué? La saqué mal. A ver, dame. Dame que la saqué mal. Espera que me ponga la foto. ¿Ahí? A ver ahora. Ahora sí. Ahora sigue, ahora sí. Fíjate, Sí, ahí sí de barbijo. Compañera. ¿Cómo andas? Nunca pensaba encontrarte. Aunque sé que no se puede, porque sí, bueno, estamos. Necesito que. ¿Cómo andas? Necesito una foto. Necesitas una foto. Vamos. Así, ¿cómo andas, compañera? Bien. Así nada más, necesito. A ver, vení, dame y la saco yo, vení. Dale. Ahí ya está para hacerte. ¿Estamos? Obvio. Va, ¿eh? Ahí quedó. Qué grande. Gracias, compañera. Gracias. Te adoro. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Clara. Clara, escúchame. Si hoy tuvieses la posibilidad de tenerlo enfrente a Néstor, ¿qué le dirías? Que lo amo. Que lo amas. Como lo amé siempre. Te emocionas, tranquila, compañera. Es muy fuerte. Te explico. Yo vengo de una familia anti. No eran gorilas, eran anti. Eran anti. Me caso con mi marido, familia muy peronista, en el año 83. Me hago peronista, no por mi marido, sino porque leí, me instruí y fue lo que me convenció. Eso que estaba el radicalismo muy fuerte ahí. Exactamente, fue lo que me convenció. Pero bueno, llegó Néstor, después de vivir todo lo que vivimos, porque... Después de lo que vivimos, el menemismo y toda esa mierda. A mí Menem lisa y llanamente me cagó desde el primer momento. Yo lo voté en la primera elección. Muchos. Yo lo voté en la primera elección. Y en la red también. Olvídate. Pero cuando vi que lo puso al Sogaray, dije, este me caga como de arriba en puente. Hay una persona que... Alvarito, como si Alvarito Sogaray no sea... Claro. Después, bueno, vivimos todo lo que vivimos. La alianza, después la alianza. Nunca más voté, siempre voté para el lado de la izquierda, ¿me entendés? Hasta que llegó Néstor. Cuando llega Néstor, yo lo veía a mi marido muchas veces llorar cuando veía los videos de Evita. Y bueno... Si bien lo entendía, pero llegó el momento de que digo, tanto, claro, es tanto. ¿Tanto te mueve? Claro. Y hoy me pasa lo mismo con Néstor. A mí también, no puedo escuchar nada. No puedo escuchar, no puedo ver nada del flaco. Es muy fuerte. Hoy desde que prendí la televisión que estoy llorando, sí. Y hablo de él y lloro, ¿pero por qué? Porque él nos devolvió una ilusión, él nos devolvió las ganas de volver a la política, él nos devolvió las ganas de luchar, de saber que hay un país que se puede. ¿Me entendés? Que se puede llegar a tener, que puede ser para nuestros nietos, exacto, que puede ser para nuestros hijos. Yo quiero dejarle a mi hija un país como el que soñamos, totalmente, Ezequiel. Totalmente, Clara. Como el que nos debemos. Exacto. Porque el argentino se debe un país como el que soñó Néstor, como el que sueña Cristina, como el que sueña Alberto. ¿Me entendés? Pero bueno... Como soñamos los que queremos una patria grande. Libre y soberana. Totalmente. Clarita, gracias. Totalmente. Gracias. Compañerazo, gracias. Seguí en la lucha. Gracias. Seguimos. No importa lo que te haga. No lo aflojamos. Dale, no lo para adelante. Gracias, Clarita. Chao, gracias. Muy bien. A ver dónde están los chicos. Los chicos, ¿dónde se fueron? Los chicos. Se me fueron. Compañero, ¿cómo andás? ¿Dónde estaban los chicos de la Cámpora que nos vinieron a hablar, que querían hablar? Ya estamos en la hora y piquito de transmisión, Javi, ¿no? La caravana impresionante, ¿eh? Muchos están comentando, no hay nadie. Bueno, se intenta respetar la distancia social, esa es la verdad. Es imponente
imponente. Mirá, Javi, vení. Allá, claro, arriba de los autos. Conciencia social de la gente, ¿eh? Del obelisco por la diagonal. Compañero, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos? ¿Por qué están hoy acá, chicos? Bueno, hoy estamos por Néstor. Por Néstor y por Argentina y por todo lo que estamos acá. Y por lo que no pueden venir y por los 40 millones. Por claro, por el 48% y más, te diría. Y más. ¿Usted, maestro? Lo mismo también, por la historia de Néstor, que todo lo que revivió en el pueblo. Porque el pueblo revivió después de Néstor. Antes, en el 2002, estábamos todos muertos, todos. 52% estaban todos en la pobreza y nadie se acuerda. Y ahora te dicen, Néstor es un chorro, todo. 52% de pobre había. La gente se cagaba de hambre. Si tuviese a Néstor enfrente hoy, acá parado, ¿qué le diría? Gracias por todo. Le doy un abrazo y le digo, vamos a Racing, que le damos a Flamengo. Le digo. Sí. Nos vemos. Gracias, compa, gracias. Muy bien, los compañeros, muy bien. ¿Cómo están los de Avellaneda de Racing, eh? De Racing, compañero, ¿cómo andás, loco? Dale, nos sacamos. ¿Cómo están? ¿Se quieren matar Villalba, eh? Hola, genial. ¿Cómo andas, locura? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien. Ah, le mandaste muñequita ahí. Ah, ¿viste? Lo que es la tecnología, le mandaste muñequita y se levanta la cámara, qué grande. Bien. Compañero, ¿cómo andamos? No sabía que se le movía, que si movías el teléfono celular se daba vuelta la cámara. No sabía eso. No probemos. ¿Eh? No probemos. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Camión, mirá, Asociación Morra, Asociación Bancaria, ¿eh? Impresionante. Compañero, ¿cómo andamos? Mucho, ¿todo bien, loco? Me encanta tu instancia, me encanta todo lo que haces, todo lo que hiciste, loco. Por Alberto. Gracias. Y la lucha tuya, loco. Gracias. Vamos arriba. ¿Tu nombre? Darío, de Villa Pueyrredón. Gracias, loco. Muchas gracias. Bueno, a ver, vení, Javi, vení. ¿Cómo andamos? Más emocionado que nunca. ¿No lo podés creer? No, Néstor querido. Si lo tuvieses enfrente. Si lo tuvieses enfrente a Néstor, ¿qué le decís? Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por haber hecho dos generaciones de jóvenes que te reconocieron lo que era el peronismo, que lo hiciste poder llegar a donde querían. Eso es el peronismo y Néstor fue el heredero. Néstor, mejor gobierno después de la democracia. Gracias, Néstor. Gracias, Cristina. Hoy estamos con Alberto. Vamos por el triunfo. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva! Vamos, compañero, vamos. Gracias, locura. Gracias. A ver, la compañera acá. Ahí voy, compa. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, compañera? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Bien usted? Bien, muy feliz. ¿Cómo es su nombre? Espere, porque la veo ahí que está muy... Muy eufórica. Estás así. ¿Cómo es su nombre? Julieta. ¿Cómo andas, Juli? ¿Bien? Bien. ¿De dónde sos? De Matanza. ¿De la Matanza? ¿De qué? Catán. ¿De González Catán? ¿Te viniste acá con el coche, con las amigas? ¿Con mis primitas? ¿Con tus primitas? De 10 y 11 años y una amiga. Y una amiga. La primera vez que viene una marcha, no con su prima y están así, felices. Ana Juli, ¿por qué te autoconvocaste hoy acá en la Plaza de Mayo? Y la verdad que, bueno, vengo de una familia de abuelos peronistas y que mi tercera generación eligió ser kirchnerista, que se impulsó por militar, que se enamoró de la política, sin por ahí venir de familia militante. Y nos devolvió el orgullo, nos devolvió la libertad de pensar, las ganas de seguir construyendo una patria justa, libre y soberana. Totalmente. Como nos enseñó él, Néstor es amor, lo llevamos en la piel. Total. Es una cosa de que uno... Si lo tuvieses enfrente hoy acá parado, ¿qué le decís al flaco? Yo creo que no podría hablar, te abrazaría. Es como que nada, te inspira ese amor. Que no sabes por qué, porque tal vez yo tenía 7 años. Claro, eras una baby, no claro. Era consciente de lo que es la política, pero eso que inspira y que genera, moviliza, es único. Juli, gracias. Gracias a vos. Gracias, compañera. Muy bien, Juli, me encantó, me encantó. Con las primitas, con una amiga, estamos en vivo, chicas, ¿eh? ¿Cómo anda, compañero?
compañero. Somos el sindicato peleando, apoyando el proyecto nacional y popular. ¿De cuál sindicato, decime? Sindicato Químico Pilar. Vamos, Sindicato Químico Pilar. Sergio González, el secretario general. ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, Sergio, 10 años del paso a la inmortalidad de Néstor Carlos Kirchner. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal y cómo lo viven desde el sindicato? Y la verdad que nos devolvió la dignidad y creo que para los trabajadores fue lo más importante. Supo unirnos y sacarnos del infierno que veníamos sufriendo los trabajadores. Por eso digo, al devolvernos la dignidad a los laburantes nos devolvió todo. ¿Te emocionas, compañero? Sí, me quiebro. Me quiebro, movilizamos por eso, festejamos por eso. Y Néstor vive, Néstor está y vamos a seguir en la lucha, el camino que él nos enseñó. La verdad que nos dejó un gran mensaje, un gran aprendizaje y es lo único que tenemos que hacer. Y hoy acompañar a Alberto, por supuesto. Sergio, si tuviese la posibilidad de tenerlo enfrente hoy parado acá, Néstor, ¿qué le decís? Y primero, gracias, por eso te digo, porque nos devolvió lo más importante que necesitamos los trabajadores. Nada, él entendió que siempre con la columna vertebral ahí, y nosotros siempre al lado, como vamos a hacer con Alberto, vamos a estar más unidos que nunca, los laburantes, siempre, en las malas y en las buenas. Y con Alberto, a muerte. Compañero, gracias. No, gracias a vos. Gracias, loco. Gracias. Gracias, compa. Gracias. Querido. Gracias, compañero. Vamos a dar un abrazo. ¿Qué no? Ahí está. Gracias, compañero. Gracias. Todo lo que te digan. Que la chu. Aguante, compañero, gracias. Gracias. Bueno, son eso. Gracias, loco. Dale. ¿Lo tocamos acá? ¿Quedó? Gracias, genio. Gracias. Dale, vamos a la foto. Gracias, locura. Gracias. Vamos para allá, mirá, vení. ¿Qué haces, compa? Solidaridad con vos, Elce. Gracias, compañero. ¿Tu nombre? Fabio, de La Matanza. Vamos, La Matanza. ¿Cómo? Mucha gente de La Matanza que se vino. Una linda caravana de La Matanza. Ahora, si tuvieses la posibilidad de tenerlo a Néstor enfrente, ¿qué le dirías? Y le diría lo mismo que tuve la posibilidad de estar con él en el 2003. Que gracias a Néstor, hoy La Matanza tiene la cobertura del 100% del agua potable. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y tuve la suerte de poder ser el compañero que estuvo al frente de eso. Qué grande, loco. Bueno, felicitaciones. Así que bueno, no. Hoy son sensaciones encontradas. Son sensaciones. Un año de que ganamos, de que volvimos. Exactamente. Y después 10 años de que Néstor pasa en inmortalidad. Pasa totalmente porque Néstor fue una figura más allá del hombre, de la persona, de lo que cumplió. Creo que para los compañeros peronistas que venimos en la decadencia de lo que fue la época del menemismo y el neoliberalismo, Néstor volvió a poner al peronismo donde lo tenía que poner, en la calle, como movimiento nacional y popular, y verdaderamente tener al peronismo en el lugar donde tenía que estar siempre, al lado de los trabajadores y los que menos tienen. Compa, gracias, loco. No, gracias a vos. Gracias, compañeros, gracias. Muy bien. Dale, nos sacamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿La sacás vos? ¿Salimos ahí, sí? Vamos, dale. Ahí. Me mandó, gracias. Como tres le mandaste. Gracias. Hay que ir a Zárate, tengo que ir, me quedó pendiente. Cuando pase todo esto, vamos a Zárate. Dale. Gracias, dale, compañera. Gracias. Sí, bueno, son ellos los que odian. Esto es amor. Bueno. Esto dale. Es amor. Gracias, esto compañera. Es amor. Esto es amor. Felicidad por... Ahora, si lo tuvieses enfrente de esto, ¿qué le dirías? Gracias por todo y gracias por tanto. Y perdón por tanto, es verdad. Perdón por lo del 2015. Yo me lo perdí en el 2001. Realmente me lo perdí porque estábamos tan embuidos en lo que era criar adolescentes en esa claro, época. Claro. Entonces, bueno, después uno retomó toda esta pasión, esta locura del peronismo, ¿viste? Y vuelve. La locura del peronismo, me encantó. Una locura incorregible, insecuestrables. Totalmente, gracias, compañera. Cuídate. Gracias, compa. Gracias, compañero, gracias. Vení que lo vamos a cerrar, Javi, ¿eh? Una hora y media ya de transmisión, ¿eh? Vení. Grande, dicen por ahí. Ay, compañera. ¿Lo vamos a cerrar, Javi? Lo cerramos. Bueno, chicos. Pará, girá, Javi, mostrá porque es impresionante la caravana, ¿eh? Es impresionante la caravana. Mostrá ahí a la compañera. Mirá qué buena remera la compañera. Néstor vive, muy bien.
Bueno, y lo cerramos, chicos. Sensaciones encontradas. Con esa frase comencé porque hoy se cumple un año de la vuelta al poder de aquel 27 de octubre del 2019, que para muchos compatriotas parece que pasaron hace, no sé, 5 años, ¿no, muchachos? Hace un año recién que se ganó la elección y hace 10 meses que asumió Alberto Fernández la presidencia. Un año. Y también, por eso las sensaciones encontradas. Se cumplen 10 años, un aniversario más, del paso a la inmortalidad del hombre que nos devolvió la dignidad a los 44 millones de argentinos en ese momento. Nos devolvió la dignidad del trabajo. Fue como un ave fénix lo que logró Néstor Carlos Kirchner. Resurgió a la República Argentina desde las cenizas. Literalmente, no es joda, no es joda. Por ahí algunos son muy jóvenes y no se acuerdan, pero quienes tenemos la memoria fresca y quienes transitamos ese renacer de la República Argentina, lo tenemos bien presente. Por eso en este día decirte, querido Néstor, muchísimas, muchísimas gracias. Nunca te vamos a olvidar, flaco, nunca te vamos a olvidar. Gracias, Néstor Kirchner, gracias. Un beso a todos, gracias por estar ahí.